pedagógicas. Y precisamente en este ciclo escolar vamos a ver lo que son los enfoques en todas las asignaturas que lleva la educación secundaria técnica. Esto se debe principalmente a que hay una gran preocupación de los maestros y de directivos de que se maneje lo que es el enfoque y cómo en la práctica se da con precisión la utilización del nuevo plan y en cada asignatura cuáles son las especificaciones que se requieren para este enfoque. Muy bien, iniciamos con matemáticas y están con nosotros la profesora temáticas de la Secundaria Técnica 4, María de la Luz Solís. Profesora María de la Luz, bienvenida. También está la profesora María de la Luz Villafranco, perdón, también está con nosotros. Los jefes de enseñanza, Anita López García y Felipe Arancibia. El tema de matemáticas es uno de nuestros temas principales. De hecho, es uno de los lados débiles que tiene la educación secundaria en términos generales y por eso nuestra preocupación de primera instancia de ver este tema en matemáticas y el enfoque. Pero aquí nos surge una pregunta, ¿cuál es el valor de las matemáticas? ¿Por qué las matemáticas, profesora? Normalmente en la escuela hemos escuchado a los jóvenes decir, ¿por qué matemáticas? ¿Para qué estudio matemáticas? A mí no me interesan las matemáticas. Hay una minimización en cuanto al interés de los jóvenes por aprender matemáticas. Los maestros se quejan de que las matemáticas no es fácil de enseñárselas a los chicos porque no les gusta, no les llama la atención. Entonces nosotros debemos de hacer una relevancia precisamente de la importancia de las matemáticas. De ahí que surjan algunas preguntas, que el porqué de la importancia de las matemáticas, el por qué se debe de aprender matemáticas, y para que nos dé más, una mejor respuesta tenemos a la profesora Solís. Las matemáticas van a estar más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. No solo nos van a servir para nuestras operaciones cotidianas, porque entonces podríamos pensar que con suma, resta, multiplicación y división ya tendría. ¿Para qué estudiar todos los años un curso más de matemáticas en toda la educación básica? Pero las matemáticas, aparte de conocimientos, nos van a dar es el ejercicio que hace nuestro cerebro, la gimnasia que realizan nuestras neuronas. Todos tenemos que estar siempre resolviendo problemas, no importa que sean problemas cotidianos, problemas laborales, y eso nos va a llevar siempre a tomar decisiones. No importa qué carrera estudiemos o a qué nos dediquemos, las matemáticas van a fortalecer eso, esa parte para poder razonar mejor. A mí me surge la inquietud en este sentido, profesora Margarita, jefe de enseñanza. ¿Para qué me servirían las matemáticas, por ejemplo, si a mí me gusta la música, me gusta el teatro o me gusta un área de carácter política o algo? ¿En algo se servirán las matemáticas? Por supuesto, porque las matemáticas, como bien apuntaba la maestra María de la Luz, nos van a enseñar a reflexionar, a razonar, de tal forma que en la carrera donde nos encontremos siempre vamos a encontrar situaciones problemáticas por resolver, y esto nos está dando la pauta para ello mismo. Aquí tenemos un problema, a veces los maestros de matemáticas de la especialidad se manejan en el sentido de que cómo mostrarles o manejar el interés a los maestros o a los alumnos para que puedan entrarle a las matemáticas. Profesor Felipe, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, aquí el interés, para atraer el interés, mejor dicho, de los alumnos, es importante esas actividades precisamente que le provoquen esto, ¿sí? El interés al alumno, inclusive hasta que le provoquen un reto, ¿sí? A través de problemas, vamos a establecer el problema y vamos a permitir al alumno que él lo analice para que lo entienda y posteriormente busque, ¿sí? Busque precisamente la solución al mismo, ¿sí? Pero ya tiene ese interés. Muy bien.
aquí creando este interés, me surge la inquietud, profesora María de la Luz, ¿qué problemas tienen los maestros de matemáticas al incorporarse a este, pues a la asignatura específicamente cuando llegan los alumnos? Pues los maestros marcan precisamente el problema, uno de los problemas más graves que encuentran ellos es que los alumnos no tienen los conocimientos básicos para entender precisamente las matemáticas. Hay una desarticulación por parte de la primaria hacia la secundaria en donde los maestros les cuesta trabajo volver a articular toda esa información que el alumno se supone debe de tener para precisamente empezar a tener los conocimientos que ellos empiezan a impartirles. Entonces, existe también una falta de compromiso de algunos maestros en donde no alcanzan a comprender precisamente o analizar ese diagnóstico tan importante para que los jóvenes puedan tener la base del conocimiento. Existe una barrera psicológica también por parte de los alumnos, y no tan solo de los alumnos, sino de la población en general, que se niegan a entender lo que son las matemáticas. En ese sentido, el enfoque asume o ve la posibilidad de evitar este tipo de problemas, profesora María La Luz. El enfoque en el área de matemáticas es muy claro y efectivamente nos va a ayudar a resolver eso. Lo que se nos pide es que a través de la resolución de problemas al alumno se le ayude a analizar, reflexionar y al final pueda argumentar sus soluciones, sin olvidar que se tienen que traer al aula actividades que les llamen la atención, que para ellos los involucren en la actividad de la clase, hagan propia esa clase. En ese sentido, profesora Margarita, hay algunas situaciones que normalmente en este enfoque se manejan, dicen la participación y la resolución de problemas, pero sucede que a mí me inquieta que muchos alumnos no tienen conocimientos básicos, por ejemplo, de las multiplicaciones, las tablas de multiplicaciones. ¿Es válido entonces crear un glosario para los alumnos de fórmulas, de temas? ¿Se admite en este enfoque, profesora? Claro que sí. El enfoque nos dice que el programa nos menciona que se debe privilegiar el razonamiento a la memorización y a la mecanización, pero durante este proceso habrá situaciones como la que usted me menciona, en la que el alumno sí tiene que memorizar y aprenderse fórmulas, aprenderse las tablas de multiplicar, aprender varias situaciones en las que tiene que hacerlo. Respecto al glosario, es importante que el alumno forme su propio glosario, que los maestros estén al pendiente de ello, porque habrá las fórmulas en ese trayecto, ellos van a estar razonando nuevamente las fórmulas, las van a estar repitiendo y las van a poder aplicar, van a tener un conocimiento más profundo, las van a afianzar. Y de esa manera ellos van a poder aplicarlas en cualquier situación que se les presente. Entonces, ¿es válido tener, por ejemplo, que los niños elaboren su acordeón de fórmulas? ¿Sí es válido, pues? Sí, sí es válido. Muy bien, y ahora en la práctica veríamos de qué nos serviría la expresión de las matemáticas en términos generales, profesora María de la Luz. ¿La expresión? La expresión general. Aquí se había visto que se tiene un problema en la educación básica, que pese a que tanto en la primaria como en la secundaria se ve el tema de sucesiones numéricas, se ha notado que se obtienen unos bajos resultados en los exámenes. Entonces estábamos razonando que debemos de estar descuidando este tema de alguna manera, ya sea no le estamos dando el tiempo adecuado, la importancia debida, y entonces pensábamos una manera en que este tema pueda ser abordado desde el inicio. Es cierto, los resultados de la prueba enlace y la prueba COMIPEMS tienen este tipo de dinámica, o sea, hay una serie de dificultades que los alumnos no han podido resolver,
no expresan adecuadamente lo que son las secuencias numéricas. Y entonces esto en la evaluación, ya sea en enlace o en ComiPens, se nos dificulta. ¿Cómo abordar ese problema, profesora? Pues mira, en el enfoque se mencionaba que dice que siempre se tienen que traer actividades que les llamen la atención a ellos, que los involucren. Entonces teníamos un ejemplo, proponíamos un ejemplo, por ejemplo, para iniciar en primero, y se les proponía, bueno, yo te doy dos opciones a escoger. Una, te doy 20 pesos diarios a través de 2 semanas. O la otra es, te doy 50 centavos el primer día, al segundo día te doy 1 peso, al siguiente te doy lo doble. Cada día te voy a ir dando el doble de cantidad. Los alumnos, en el momento en que se les plantea algo que es dinero que se les va a dar, ellos no van a escoger la opción que más les guste, sino la que sientan que más les conviene. En ese momento, algunos alumnos tal vez escojan instintivamente la primera porque es la que aparentemente tiene más dinero. Pero si algún otro alumno escoge otra, en ese momento ya la actividad la desarrollan ellos, porque ellos van a empezar a ver por qué uno escogió uno, otro escogió otra y cuál es la mejor. En este ejemplo, entonces el interés es parte de que el alumno reciba algún beneficio económico, vea alguna posibilidad de que tenga dinero en su bolsillo, para sus gastos personales. Como que es algo que a todos nos atrae, ¿no? Hasta los adultos de seguro, ¿no? Así es. Que cuánto me conviene que me des, y entonces en este momento ellos solitos van a analizar, van a reflexionar y van a argumentar las dos opciones. Muy bien, y eso nos crea un proceso de conflicto en los alumnos, profesor Felipe. Bueno, sí, es un pequeño conflicto si no se les da la oportunidad a que ellos reflexionen. Primero analicen y luego reflexionen sobre lo que están tratando de resolver, ¿sí? Porque, por ejemplo, el primero van a utilizar procedimientos informales para resolverlo, ¿sí? Pero el segundo ya tendrán que aplicar procedimientos formales para poder determinar precisamente la cantidad de dinero que ellos van a recibir. Esto implica un sistema de… implica un elemento, esto implica un elemento de discusión, de reflexión sobre qué tipo de operaciones debo de hacer. Exactamente, sí, se va a establecer un pequeño debate, sí, se va a socializar el conocimiento para llegar precisamente a la solución. Y esto en la práctica, profesora, ¿qué pasa en el salón, qué pasa en el grupo? Bueno, mira, en este tema que se estaba analizando de que se están teniendo malos resultados, se sugería que se hagan más actividades, un número mayor de actividades, y sobre todo, por ejemplo, que se recurra mucho a la visualización de secuencias puntuales o figurativas. A los alumnos les va a ayudar mucho esta visualización porque van a relacionar las figuras con una secuencia numérica, porque se ha encontrado que les cuesta mucho trabajo unirlas y llegar a una expresión general. Muchos alumnos son de carácter, tienen sus conocimientos desde el proceso de la observación. En sí. Ese sentido, ¿hay diferentes procedimientos para poder también adquirir el conocimiento o la habilidad de manejar la secuencia numérica, profesora? Sí, porque nosotros inclusive si vemos algo, tal vez hasta lo podamos analizar mejor o recordar mejor, ¿sí? Y muchos alumnos son de aprendizaje visual. Muy bien, podríamos de este ejemplo podríamos mencionar algunas situaciones concretas. Por ejemplo, se sugiere que se usen mucho las secuencias puntuales, ¿sí? Hay muchos ejercicios de este tipo y son muy buenos. Tanto empezar viendo las figuras y posteriormente relacionando la secuencia figurativa a esa secuencia numérica para que ellos relacionando esto al final logren sacar una expresión general. Creo que tenemos una lámina, si es posible que nos pusieran una lámina donde tenemos unos triángulos y unas figuras de puntos y ahí tenemos una serie de secuencias visuales.
en donde manejamos secuencias de tres y bueno, se va incrementando cada punto. Empezamos con tres, después con cuatro, después con cinco. Entonces son secuencias que se expresan en una figura triangular. Este es visual, finalmente el joven maneja este tipo de situaciones. Esto es muy muy simple, es un ejemplo muy simple. Nos sirven los ejemplos con este carácter, a través también de ejemplos de problemas de carácter más complejo, profesora Margarita. Sí, claro, dependiendo del apartado que estemos manejando, vamos a ir avanzando en grado de complejidad. Podemos avanzar con un grado menor y lo vamos aumentando. De antemano, si nuestro propósito en este caso, como lo menciona la maestra María de la Luz, es llegar a una expresión general, esto es lo que vamos a ir haciendo. Simple y sencillamente les vamos a ir aportando mayores datos para complejizar el problema. Ok, miren, agradecemos ahorita a las escuelas conectadas, la 7, la 2, la 30, la 28, 32, 42, 104, 103, 3, 41, 51, 56, 82, 95, 16, 69, 80, 98, 31, 78, 33, 108, 24, 85, 10, 120, 27 y 9. Gracias por estarnos viendo y pues si tienen algunos comentarios para que aquí los podamos plantear, los serán recibidos y si podemos atenderlos, les vamos a dar preferencia. Muy bien, tenemos un problema en matemáticas que no es nuevamente de secuencias. En términos generales, a veces hay una dificultad en los maestros para poder dar la asignatura. Profesora, ¿qué les podría recomendar a los maestros que nos están viendo ahorita en matemáticas sobre esta asignatura de matemáticas? Bueno, a los queridos compañeros que nos están haciendo el favor de vernos en este momento, les diría, compañeros, la misma recomendación de siempre: analicen por favor su programa de estudios, hagan la reflexión previa con sus planes de clase, vean todos los vínculos que tenemos, las actividades complementarias, todos los apoyos que se nos dan a través del programa EMAT, que es la enseñanza de las matemáticas con tecnología, y todos los apoyos que oportunamente, creo yo, les hemos dado en cada una de las reuniones y en cada una de las visitas a las que acudimos ahí con ustedes, apoyar su práctica diaria, y esperemos que así sea. Cualquier otro comentario, si les pedimos, háganoslo saber, nosotros estamos para apoyarlos, esa es nuestra función, y el acompañamiento, la asesoría, y estamos para servirles, compañeros. Profesor Felipe, a veces no tenemos el material, podemos incluir material de internet, bajar algún programa, algún sistema de internet sobre un software, cualquiera que pudiera estar, podríamos tener acceso a él. Sí, en internet tenemos precisamente el Cabri, bajarlo, tenemos GeoGebra, que lo podemos aplicar precisamente a todo este tipo de seguimientos con respecto al apartado que estemos tratando. Sí, pero lo más importante es precisamente que el compañero maestro realice, como dijo mi compañera Margarita, el análisis y la reflexión del programa, aplique los planes de clase, ¿sí? O utilice las orientaciones didácticas para que su quehacer diario vaya siendo más efectivo y más sencillo a la vez. Inquieta también que algunos maestros ahora hacen los trabajos en forma dispersa, no hay muchas reuniones colegiadas. Es importante la reunión colegiada en algunos temas en específico, por ejemplo, ahorita que estamos viendo este tema de secuencias numéricas, profesor. Sí, es importante. Usted sabe que en donde están dos se analizan mejor las cosas, ¿sí? Se llegan a mejores acuerdos, ¿sí? Entonces sí es importante, porque llegamos a conclusiones, ¿sí?, determinadas, que podemos aplicar en cualquier momento, ¿sí?, en cualquier momento en nuestra sesión frente a los alumnos, ¿sí? Pero sí es necesario que trabajemos sobre nuestro programa, eso es lo más importante. Muy bien.
Pues miren, compañeros, esto es apenas el inicio de esta serie de charlas, vienen de charlas pedagógicas. Vamos a dar continuidad en el siguiente viernes a otra charla que va a ser sobre historia. Pero yo les pido que no se pierdan esta emisión. A continuación van a quedar el programa de resiliencia familiar. Los invitamos a que también participen. Es importante que ustedes tengan esta comunicación. Llegamos a través de estos medios para que hagamos uso de ellos y podamos auxiliarnos en forma conjunta, transmitirnos las experiencias que son importantes en tema de estos. Pues por nosotros, no sé si tenga algunos compañeros, algún mensaje, profesora. Muy bien, pues de nuestra parte sería todos, les agradecemos mucho su participación desde su aula. Esperamos que estos consejos lleguen, sean puntuales y les ayuden en su quehacer cotidiano. Muy, muy amables, gracias.